Días, familia, recuerden hacer ejercicio que es muy bueno para el sistema inmune, es muy bueno también para el cerebro. Recuerden hacer ejercicio con el ejercicio. El hipocampus se va a poner un poquitico más grande y vamos a evitar ese estrés, por ejemplo, de cuando te dicen algo, eh, Tony, puedes hacer esto y tú reaccionas rápido, que hace que y reaccionas con esa forma. Me entienden, eso es que el hipocampus está un poco chico. Y el ejercicio y la meditación en mindfulness. Es una de las cosas maravillosas de este, de este maravilloso mundo que hace que el hipocampus esté un poco más grande y podamos estar más tranquilos, ecuánimes y relajados. Espero que disfruten este videito, como dije, de mi otro canal, Vivencias Espirituales, que lo estoy poniendo acá en este canal, porque en este canal TSGG Crew, Tony Santana, porque me urge de que sepamos todos esto, incluido yo también. Creo que será de interés para ustedes. Y espero que sea de interés para ustedes. Y acá se los dejo. Vamos para allá. ¿Por qué? Porque el sabio nunca va a decir que es sabio. Vamos a estar con eso bien claro. Mira, y que siempre se me olvida. No olvides suscribirte y tocar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de estos videos. Que creo, digo yo, que está un poquito interesante. Así que ya tú sabes. Ahora sí los dejo en el videito. Los quiero mucho familia. Vamos. Hola, hola familia, muy buenas tardes por acá, por Europa y buenos días por allá, por Latinoamérica. ¿Cómo están? Esto es Vivencias Espirituales. Soy Tony Santana y quiero desearle un buen día, una buena semana a todos y las bendiciones y las energías positivas de todo el universo y de nuestra madre Gaia Tierra. Para todos ustedes de todo corazón, recuerden que somos una familia y estamos en esto juntos. Voy a decirles una canalización que me dieron exactamente ayer. Fue como, como un pasaje para reflexionar, pues exactamente. No reconoces que tienes de sabio hasta que otras personas te dicen sabio. Y aún así, el verdadero sabio nunca va a reconocer que es sabio. Pues nunca cesará de aprender. No sé por qué me habrán dado esta canalización. Yo sabía algo de esto. Les voy a explicar un momento que tienes de sabio hasta que otras personas te dicen sabio? Con esto yo entiendo de que una persona va a esperar a que otra persona le dé reconocimiento, porque si estás solo en esto, a no ser que estés meditando, no me entiendan mal y te encuentres tú mismo. Pero la mayoría de las personas, diría yo, a mi cálculo, un 75, 79%, casi 80% de las personas mundialmente necesitan, como explicarles, de un apoyo de otra persona, necesitan de que a otra persona le diga, lo estás haciendo bien. Vas bien, vas por un buen camino. Diría yo que necesitamos todo de esto. A la vez que nos conectamos a meditar, necesitamos de nuestro yo interior, guías espirituales que ya están ya en la otra dimensión, ¿no? Más arriba, en la quinta dimensión. Necesitamos también de estos tipos de, de filmes para los videntes, por ejemplo, en mi caso, que, que nos pongan filmes. En otros videos explicaremos esto. Con esto quiero decir que nos hace falta una guía para saber si vamos por el buen camino o no. Así el Buda que esté ocho años meditando en la montaña, lo hace falta una guía de suyo interior. En este caso, el consciente necesita la ayuda del subconsciente, el subconsciente necesita muchas veces también la ayuda del consciente, ¿no? Y por este tema vamos. Entonces, por eso quiero explicar de que no reconoces que tienes de sabio hasta que otras personas no te dan ese, ese testimonio. Si eres sabio o hasta tienes algo de sabio o sí, porque sabes tanto. Está la otra parte que me canalizan. Dice, y aún así, el verdadero sabio nunca va a reconocer que es sabio, pues nunca cesará de aprender. Está la inteligencia, está la sabiduría, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La inteligencia es la persona que estudia, que sabe muchas cosas, pero si dice que es inteligente y que sabe todo, no sabes nada. Y la sabiduría es el que aquel que se calla y escucha. Y con esto quiero decir de que un sabio no va a reconocer, aunque diga, sí, sí, yo lo sé. Un sabio de verdad no va a reconocer nunca de que él es sabio. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir aprendiendo. Así es como lo entiendo yo. Y siempre va a tener la necesidad de seguir alimentando su cerebro, de seguir entrenando su cerebro, a conferencias, asistiendo a seminarios o viendo videos en YouTube, o meditando y hablando con su Dios superior, con ángeles o con maestros que ya están ya en la quinta dimensión que si sí sucede, a la vez que meditamos profundamente e intensivamente y constantemente suceden estas cosas, no es mentira, es que sucede, es que me ha pasado, lo digo porque me ha pasado, sucede. He oído también de varias gentes de que no cesamos de aprender. Al cerebro, así como se entrena el cuerpo y los músculos van creciendo, al cerebro también hay que entrenarlo para que se ponga más fuerte, para que se fortalezca. Y así nos vamos a facilitar más la vida, todos. No es difícil la vida, nosotros la hacemos difícil. Piensen en esto. Espero que me hayan entendido. A veces salto de un tema para otro, y, pero vuelvo a entrar en el tema. Si quieren, repitan el video desde el inicio y analícenlo con audífonos, lo que estoy diciendo. Porque sí creo que, que nos puede ayudar a todos. Y como siempre les digo, ustedes son mi familia y estamos aquí para ayudarnos todos. Podemos, claro, guiarnos por. Muchos maestros, maestros terrenales, maestros que ya están en otra quinta dimensión, después para allá, más arriba, quinta, sexta, séptima, y infinito, pero siempre, siempre confía en ti, en tu intuición. Con esto quiero decir, puede ser que te falle alguna vez tu intuición, pero créeme que vas por el camino correcto. ¿Por qué? Porque estás creyendo en ti y esos fallos que te están sucediendo que tú dices bueno pensé esto pero no sucedió es porque bueno a lo mejor suceda después o no tenía que suceder porque no te toca eso en tu vida siempre siempre te lo van a poner lo más adecuado y más fácil para ti pero también hay karmas de eso hablaré también en otro video también hay karmas que tú cargas de otras vidas pero créanme que que si te pasa algo que tú dices ay qué malo no no es malo es que tiene que pasar dale gracias a eso que te pasó para poder hacer un cambio que te tenía que venir o sabas de alguna otra cosa. También les quiero decir que, que me crean están por el camino correcto, aunque la intuición les falle alguna vez, créanme que van por el camino correcto. Piensen de esta manera, que analicen lo que les acabo de decir y espero que me hayan entendido que me hayan explicado bien, porque como les dije, es mucha energía y. Estoy con esto en la cabeza porque estaba atendiendo a unas personas también, atiendo a personas también espiritualmente y. Y por eso me ven con esto en la cabeza, porque hay que protegerse de, de malas energías. Ok, mi gente, muchas gracias por la atención prestada, por escuchar mis videos, por escuchar mis palabras. Espero que me entiendan que eso me preocupa un poquito. Me lo ponen en los comentarios si me entienden bien o no, o si me tengo que aclarar un poco más. Pero que, como les dije, la energía que, que hay alrededor mío que es muy, muy muy potente actualmente, ahorita, y que se queda así para poder ayudarlos a ustedes y al universo entero. Mucha paz espiritual, mucha paz. Y energía y muchas energías positivas. Para todos les brindo todas mis bendiciones. A todos en general, de verdad que en general, al universo completo. Coja la energía de nuestra madre, tierra, Gaia y las energías del universo. ¿Mm? Uno por arriba y otro por los pies. ¿no? Y entonces, cálguense de energía. encuentra en el cuarto chakra, en el corazón. Y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias y los quiero. Los quiero, familia. Nos vemos.